Bueno, ahora estamos en Santiago Matatlán, venimos de Mitla. Andamos buscando alguna fábrica mezcalera para ver su proceso y a ver si es cierto todo lo que platican y comentan. Según una impresión que tengo en cuanto a perspectiva de lugares, yo lo que observo es que Santiago Matatlán es más pequeño que Mitla. Mitla es un poco más grande, de hecho cuenta con más oferta de hospedaje. Y aquí en todo lo que hemos caminado, andamos recorrido desde la entrada en el auto, la verdad es que no hemos visto hoteles. Supongo que por eso no es tan turístico, digamos que solo es un lugar de paso para que pases a degustar los mezcales y a comprar algo, ya que es a lo que se dedican aquí, en esta localidad. Y como no corrimos con suerte de encontrar alguna fábrica mezcalera aquí al interior del pueblo, vamos a las orillas, que es donde marcan todos los mapas existencia de estos lugares. Así que vamos. Y amigos, aquí llegando a Matatlán, sobre la carretera, encontramos el Rey Zapoteco, que es mezcal artesanal. Es una de las fábricas en donde te hacen un recorrido, te explican cuál es el proceso y lógicamente también haces alguna degustación de sus diferentes tipos y sabores de mezcales. Vamos a entrar, vamos a ver si podemos ver algo, si nos explican y a ver si compramos algo, claro que sí. Salud. Amigos, pues sí, estamos aquí en el Rey Zapoteco. Vamos a hacer prueba de mezcal. La verdad es que no soy fan, no tengo mucho, digamos, el gusto por el mezcal, pero me están invitando a probar ahorita el mezcal destilado con pechuga de pavo. Me acaban de explicar exactamente, a quien agradezco, muchas gracias, la señorita, de qué se trata, lo que es el sabor que le dan. Y en un momento se los explicamos de nuevo. Déjenme probar mientras este mezcal. Sí, está rico. Recordaba el sabor bastante fuerte del mezcal. Lo probé, no me supo tan fuerte, pero quiero probar algo que vi. Supuestamente, si al tomar mezcal estás de frente y volteas tu cara hacia un lado, tomas un sabor. Y si lo tomas hacia el otro lado, tomas otro sabor. Quiero investigar si es cierto esto y lo vamos a hacer ahorita con una prueba. Aparte, sí nos van a dar un recorrido. Les voy a platicar rápidamente. Me acaban de dar prueba de dos mezcales que son de tipo de planta silvestre. Me están explicando todo su proceso, es muy interesante, pero tomé hace un momento el mezcal destilado con pechuga de pavo, pero ahorita me acaban de dar una prueba de mezcal destilado con agave silvestre, fuertísimo. Dicen que con ese que acabo de tomar, conozco a Dios, y que este es el otro que voy a probar en este momento y que con este conozco al diablo. Así es que vamos a ver si es cierto, porque el otro estaba fuertísimo. Y vean cuánto es una cantidad mínima. Probemos. Está fuerte. Está muy rico. Después de eso se traen los agaves, se le corta hasta la raíz, se le quitan las pencas y traer la pura piña. También depende del tipo de agave. Por ejemplo, lo que les había dicho, el agave que se llama cuiche, como es con forma de un tronquito, está grueso y tarda más en cocer un poco. Bueno, como pueden ver, este es un horno cónico. Abajo van los troncos y ya encima van las piedras de río, principalmente de ríos, porque, De diga, río. porque si son de otras piedras, algunas luego explotan y pueden ocasionar Por el ya un calor. Sí. desastre, ¿no? Como les digo, pues esto varía en el tiempo de cocción entre 4 o 5 días, dependiendo. Sí. Ya después de esto sigue la molienda. Esa piedra se llama tahona, ¿sí?
Y pues aquí todos los días se destila, o sea, no hay un día que no se destile. ¿Aquí todo el día está prendido esto? Tarde, este proceso tarda hasta 12 horas. Y bueno, como les digo, los alambiques de cobre, las ollas, aproximadamente tienen una capacidad de 250 litros. Calienta y se sí, estira. Sí, y se tiene que sellar muy bien los alambiques para que no se escape el vapor. Y ya pues el vapor sube, ya los tubitos, y lo posa. Los jaireles que están ahí adentro se enfrían y ya, el mezcal. Y lo mismo sería para la destilación con elote. Se cuadran los elotes tiernos, se ahuma y ya, sería. Y el mezcal. Ok. Bueno, pues eso sería el proceso del proceso de la... Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme en este video. Matatlán y su fábrica destilera de mezcal, El Rey Zapoteco, fue el segundo sitio que visitamos en un solo día, después de salir de las ruinas de Mitla. Te invito a que me acompañes en mi siguiente video, en donde visitaremos el árbol del Tule y finalizaremos el día con un recorrido por Turibús en la ciudad de Oaxaca. Con esto habrán sido 4 sitios a visitar en un solo día por nuestro paso en esta bella ciudad. Así es que hasta el siguiente video, cuídense mucho, sean felices, bye.